¿Podéis contarme algo más sobre el distrito de Shari? ¿Qué tendría de interés para Nur? Sus habitantes apoyan en silencio a los rebeldes. Gente corriente, obreros, mercaderes. Ahora que lo pienso, Nur mencionó algo de un nuevo contacto. Un mercader. Quizá tenga su morada en Shari, entre los obreros que tiñen el cuero. Estaré atento por si veo algún puesto. Observemos el panorama. ¿Qué veis, Ikido? Momento. Dervis. Basim. Así sí. Creía que habías muerto. Me temía lo mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Esas ropas. ¿Ahora eres uno de ellos? ¿Cómo? Un oculto. Bajo la tutela de Roshan. Perdóname, es mucho para mí. Al no encontrarte entre los muertos, confiaba en que hubieses logrado escapar. Pasé muchas noches rezando por tu vida porque encontrases refugio. Hoy, sé que Alá me escuchó. No soy digno de tus oraciones. Lo que ocurrió esa noche no fue culpa tuya, sino de unos hombres malvados. Y lo sabes. Por eso elegiste tomar esta senda. Por eso encontré el camino que lleva a Bagdad. Alí ibn Muhammad es un osado y se cree un gran héroe del que hablaron los profetas. No lo tolero, pero compartimos enemigo. Uno al que debo ayudar a derrotar para descansar en paz. Así que es cierto. Eres el mercader rebelde que ayudaba a Nur. ¿Qué ha sido de él? Vive de milagro, pero ahora está a salvo con los nuestros. Debo continuar su obra y cazar a los opresores de Bagdad. Alí ayudaba a Nur a acercarse a uno de ellos, pero como puede que ya sepas, ha desaparecido. No ha desaparecido, lo han capturado. Destino compartido por muchos rebeldes estos días. ¿Sabes dónde puede estar encerrado? Lo llevaron hace semanas ya, a la casa de los guardias de la puerta de Jorasán. Hasta te vas igual que ellos. Me alegra volver a verte. Ten cuidado, quizá estés en mejores manos, pero yo sigo siendo un viejo protestón. Y Basim, si alguna vez te pica el gusanillo del robo, ven a verme. Tu ayuda me vendría de perlas.
Por una buena causa, claro. El que arenga a esos hombres será Beshi. Si cae uno, lo recoge quien lo tiene al lado. Nos han diezmado y dividido, pero seguimos aquí. Y mientras nos quede aliento, nuestra lucha continuará. Así que afilad las espadas y rezad para que Alá guíe vuestra mano. Hoy diviso una gran victoria. Esos perros griegos son muy astutos. Trajeron a Alí a este puesto.
yo a la corte. Yo mismo manejo muchas sanguijuelas y es parte del trabajo, pero parece que él está en su propio mundo de crianza de sanguijuelas. Cadáver. Vaya. Por fin he oído cantar a la señora Arim. Estaba montando guardia en la puerta cuando cantó para el emir de Barda. Nunca había oído una voz así, madura, pero era como si me hubieran... ¡Espera! Eso ya lo he visto antes. ¿Es que nunca os vais a llevar bien el escriba y tú? No lo creo. El tipo cree que su rango le da poder para decir lo que quiera. Como vuelva a ponerse en mi camino, es que lo mato. ¿Y quién llevará el registro de los prisioneros? ¿Tú? No eres capaz de atarte los brazales, mucho menos de escribir. Si con eso nos librásemos de ese imbécil, aprendía de buen grado. ¡Alto! ¡Vas a morir!
¿Cómo? Hay problemas. Lo noto. Ese de ahí parece un oye, tú. Espera. Permíteme que te sujete esto. Parece la estancia de un escriba. Una lista de prisiones emparejadas con distintas marcas. Ugh.